Diario Todo Usuario, programa informativo de producción nacional. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro programa resumen del Clásico Mundial de Béisbol. En esta oportunidad estaremos acompañándoles Darcis Lucena y Ali Mendoza. ¡Feliz tarde! Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos una feliz tarde. Para nosotros es un placer estar a partir de hoy con todos los detalles de esta tercera edición del Clásico Mundial de Béisbol. Resúmenes, entrevistas y además nuestra enviada especial Marfa Mate y todo el equipo de Telearagua. Pues ya estamos listos para llevarles todos los detalles de esto, aunque lamentablemente, pues Venezuela ya quedó eliminado y justamente de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Ali, una dura derrota sin duda alguna para Venezuela. Antes de comenzar, recordarles que se pueden comunicar con nosotros a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @deportesateleAragua. También el Twitter de nuestro canal es @teleAragua y las cuentas personales @AliMendoza26 y @DarcisLucena. Ya vamos a revisar entonces lo que ocurrió en ese primer encuentro entre República Dominicana y Venezuela, el debut para la selección vinotinto. Cayeron derrotados ante el equipo dominicano, así que vamos a revisar las imágenes. El as venezolano, quien justamente confiaba la selección vinotinto, era Aníbal Sánchez, era el encargado por Luis Ojo de abrir este primer encuentro, uno de los más difíciles, y así fue. Ante República Dominicana, 20 picheos solamente vio Aníbal Sánchez. La actuación no fue la que esperaba. El resultado ya todos lo sabemos. Ali, una derrota comenzaba Venezuela con el pie izquierdo. Bien difícil esta situación para la selección vinotinto. Tú ya lo mencionabas, los 20 picheos de Aníbal Sánchez. Tres carreras en ese primer encuentro. Un primer inning que fue suspendido por lluvia. Después de que Aníbal había iniciado de una mala manera, esto obligó a que Luis Ojo tuviera que cambiar ese lanzador. 50 minutos se detuvo el partido, así que cuando regresó el combinado vinotinto, ya las cosas estaban abiertas para Dominicana y así se sentenció la victoria de 9-3. Así es, un equipo de Venezuela que desde el primer partido comenzó a mostrar lo que nos terminó de dar en todo el encuentro, que fue unos bates venezolanos que eran esa principal arma que supuestamente contábamos, ese era nuestra fortaleza, sí. Que era lo que se decía para este partido, y no batearon desde un principio. Un Miguel Cabrera que estuvo apagado, y ya lo decía el manager de la selección, que una de las claves iba a ser justamente poder frenar a Miguel Cabrera. Lo lograron. Solo 6 hits para lo que fue la selección vinotinto. El combinado dominicano batió 13 hits, 9 carreras. Al final Venezuela también cometió un error y este fue el resultado. Bien difícil, Darcis, porque se pensaba que era el juego más complicado para Venezuela enfrentar a República Dominicana. El que ganara este partido definitivamente iba a ser el líder del grupo. De la llave C, entre donde estaba Puerto Rico, Dominicana, Venezuela y España. Y bueno, Venezuela comenzó con el pie izquierdo y el segundo encuentro ya lo vamos a estar revisando más adelante. Algo que se sabía desde un principio cuando fueron divididos estos grupos, de lo difícil que era este grupo C, para muchos el grupo de la muerte, ver a República Dominicana, a Puerto Rico y a Venezuela, tres de los grandes, de las grandes selecciones, de las más importantes del continente americano, pues saber que alguna iba a salir, esta vez fue Venezuela, y ya se sabía que era uno de los equipos más difícil enfrentarse a República Dominicana. Problemas que hubo desde un principio. Aníbal Sánchez fue al final el que terminó siendo el elegido por el manager Luis Ojo. Se hablaba también de Carlos El Toro Zambrano, al final fue Aníbal Sánchez. Eso luego de que Félix Hernández dijera que definitivamente no iba a poder estar. Bien importante eso que tú mencionas, Darcy, porque declaraciones después del partido de Wilson Álvarez, quien era el coach de bullpen de la selección vinotinto. Él mencionaba de que él no quería que Aníbal Sánchez fuera el abridor de República Dominicana. Tenía 7 días que no veía acción después de haber estado en el sprint training con los Detroit Tigers. Y cuando viene el momento de abrir, de seleccionar ese hombre que iba a abrir la serie ante República Dominicana, él quería a un Carlos Zambrano, un hombre más agresivo,
que puede tener lanzamientos quebrados ante los dominicanos, que son débiles ante este tipo de lanzamientos, pero Luis Soto tomó la decisión final de poder elegir a Aníbal Sánchez y bueno, le costó en lo que fue este primer encuentro. Es que justamente creo que esa fue una de las tantas claves de la derrota de Venezuela en esta tercera edición del Clásico Mundial, y es el poco tiempo que hubo de preparación para este torneo internacional. Solamente 2 partidos amistosos hubo para prepararse a este clásico, aunque si lo analizamos, pues no solamente fue Venezuela el que tuvo poco tiempo, hablamos de un equipo de Holanda, por poner un ejemplo, que está entrenando desde noviembre. Sí. Y ahí vemos ya la diferencia, pero no solamente es Venezuela, también sufrió el mismo problema República Dominicana, lo sufrió Estados Unidos, lo sufrieron muchos, entonces quizás fue una clave, pero no del todo. Es un arma de doble filo, pero mira, hay alguien que habló antes del encuentro entre Dominicana y Venezuela, fue el manager de la República Dominicana, Tony Peña, así que vamos a ver lo que dijo el manager de República Dominicana. Nos vamos a enfrentar a unos equipos bien difíciles como es el equipo de Venezuela y el equipo de Puerto Rico, pero ellos también están pensando lo mismo con nosotros. Va a ganar el mejor, el que mejor juegue, y tal vez el equipo que mejor lance. Es una serie complicada, por decirlo de alguna manera. Una clave con la que usted piensa que se puede ganar, porque Dominicana, yo sé que le pasa como a Venezuela, tiene muchas expectativas, ha tenido 2 decepciones en clásicos pasados. ¿Qué le dice a los muchachos, Tony Peña, para que se mantengan concentrados y enfocados y pensar que este clásico puede ser diferente a la historia? Vamos a jugar béisbol de calle. El béisbol de calle es el béisbol caribe, como le decimos en Venezuela. Muchas gracias. Tony. Cada uno de esos muchachos que están aquí, yo les voy a tratar de darle participación, porque por alguna razón ellos decidieron estar aquí. Y ellos decidieron estar aquí para defender su color de patria y enseñar el patriotismo que ellos llevan dentro de ellos. Y si yo no se le da la oportunidad a ellos, pues ellos van a ser después, en un futuro, una gente vacía. Yo espero que no anoten. El equipo tiene un gran equipo, de verdad. Yo diría que una de las alineaciones más fuertes que hay. Nosotros tenemos una buena alineación, pero yo tengo una alineación fuerte. Pues cuando tú ves superestrellas que están en este clásico, pues para nosotros, los latinoamericanos, es grandioso. Porque nosotros nunca tenemos la oportunidad de ver un grupo de estrellas, un grupo de jugadores de nuestros países juntos. Entonces, por eso es que dicen que es grande para Latinoamérica y para la internacional. Bien, allí veíamos la entrevista entonces a Tony Peña, que le hacía a nuestra compañera Marfa Mata en vía especial a Puerto Rico. Ya de hecho está en Miami para seguir con todos los detalles de este Clásico Mundial. Ya lo decía Tony Peña, hacía referencia a esa temible ofensiva que muchos creían que iban a ser la de Venezuela, con nombres como Miguel Cabrera, Pablo Sandoval, Marco Escútero, allí, bueno, incluyendo evidentemente las triple corona, MVPs, y para usted de contar los grandes nombres que tenía Venezuela. Al final, al momento de perder, de quedar eliminados luego de los 2 primeros partidos ante República Dominicana y luego ante Puerto Rico, pues bateaban apenas para 200 el bateo colectivo. Sí, bien, bien complicado, por decir, tener a lo que es a Miguel Cabrera, el triple coronado, tener a Pablo Sandoval, el jugador más valioso de la Serie Mundial, tener a un Marco Escútero, quien fue el jugador más valioso de la ronda de los playoffs de las Grandes Ligas, además tener el bate como el jugador Carlos González, viene oportuno. Así que es bien, bien triste ver que no pudieron estar a tiempo esos bates, que a pesar de que tuvieron 2 encuentros, uno ante el conjunto de los Mets de Nueva York y el otro encuentro ante lo que fue el seleccionado de Arizona, Venezuela no pudo batear lo que ellos esperaban. Los bates no respondieron al momento indicado, así que bien complicado esta situación, y creo que fue lo que afectó que Venezuela no pudiera tener una ofensiva determinante para lo que fue ese primer juego. Vamos a ver ahora unas declaraciones de Pablo Sandoval antes del encuentro ante República Dominicana y Venezuela. Mira, tratar de hacer lo mejor posible. No hay presión, no hay nada, sino tratar de hacer lo mejor posible y ganar los juegos. Mira, André Galarraga es una de las piezas importantes
de verdad venezolana. Yo creo que lo que hizo Andrés por Venezuela lo ha hecho muy, hizo poner el nombre del país muy en alto. Lo único que nos dice es que tengamos paciencia y tratar de hacer nuestro trabajo, no tratar de hacer más de la cuenta. Mira, yo creo que nada. Pregunta más, por favor. Yo creo que nada, verdad, el equipo está muy bien conformado, unas piezas importantes en el rol de picheo, en el rol de ofensivo. Yo creo que eso es lo que nos ayuda. Sí, mira, no, ellos lo que nos dicen es que sigamos el mismo rol de trabajo que como si fuera sprint training. Yo creo que eso es una de las cosas que habló el equipo conmigo, siguiera trabajando fuerte, no parar de trabajar y que no le importara nada, que jugara mi pelota como yo la juego siempre. Palabras de Pablo Sandoval, una de esas piezas importantes y que se pudiese destacar de esta ofensiva que no batió Pablo Sandoval, pues estuvo entre los que pudo hacer un poquito el trabajo. Sí, y además a la defensiva Pablo también por allí cometió una pifia, así que bueno, cosas importantes y fundamentales en un juego tan importante como es un clásico mundial y además, Darcy, lo que es esta serie tan corta, o sea, partidos de que tienes que reaccionar de una vez, no puedes esperar el siguiente juego porque te pasa factura. Y tomando cuenta los rivales a los que se estaba enfrentando, nosotros, amigos, hacemos una pausa. Al regreso, mucho más de este resumen del clásico mundial por Tele Aragua, Potencia Deportiva.